Camagüey, la provincia más extensa y llana del territorio nacional, reporta ya 290.456 clientes de la empresa eléctrica, tanto del sector estatal como residencial. Eran fincas, eran lugares, polos productivos, incluso aislados, pero que producen que no se podía llegar con líneas interconectadas al sistema electroenergético nacional. No había una justificante, ni económica ni técnica, para llegar a estos lugares. Aparece las fuentes renovables de energía y Cuba se inserta en el mundo de las energías renovables. Y estos campesinos, en el primer semestre de este año, deben todos ya de quedar electrificados a partir de sistemas solares fotovoltaicos. A propósito del Día del Trabajador Eléctrico Cubano, los del sector en Tierra Gramontina se concentran en las operaciones diarias, en el chequeo constante, en las inversiones previstas con el empleo de energías renovables. Hoy se trabaja en el Parque Solar Fotovoltaico de Imías, en el norte de la provincia de Camagüey. Este es un parque solar fotovoltaico que, cuando se ejecute al 100% la inversión, que hoy está bastante adelantada, va a poder entregar al sistema en el pico solar del mediodía 2,2 megawatts. Cerca de 2.000 hombres y mujeres trabajan en la empresa eléctrica camagüeyana, empeñados en lograr niveles de eficiencia que precisa el modelo económico socialista del país. Desde Camagüey, Reinaldo Montero y Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.